Vamos a empezar en 72 BPM. La idea es tocar lo más afinado posible y lo más swingueado posible a una velocidad extremadamente lenta para la que tiene esta canción, que son 230 y tanto. Partimos. 1, 2. Tocarlo lento. Ahora nos vamos a ir 30 más arriba. Vamos a pasar de 72 a 100. 100 BPM. Ornitology. 1, 2, 3. Final que hace esto. Ese paso es medio complicado a medida que se acelera el tempo. Es fácil trabarse en ese mecanismo del final, así que yo recomiendo estudiarlo por separado. El Ahora vamos a pasar de 100 a 132. 1, 2, 1, 2, 3. A 184. 1, 2. Bueno, a 184 ya la cosa se complica un poco más. Uno se da cuenta que si no se empieza como a comer algunas notas, es básicamente muy difícil de hacerlas todas seguidas. Y personalmente creo que hacer esta línea, así como que suena bien, con más como swing, digamos. No. No. Eso es difícil, más rápido. Y el mecanismo obviamente. Que se escuche el. Y no el. Como que fuera. ¿Sabes? Esa diferencia, esa notita también es difícil. Siempre lento, aprendiéndose el head un poco de memoria, con apoyo de la partitura si es necesario, porque en fondo aquí. Para llegar a tocar como Charlie Parker se requiere mucha técnica, mucha práctica y básicamente lo que estamos haciendo en este tutorial es ir aprendiendo el lenguaje del bebop a través de sacarnos las canciones de Charlie Parker.
Pero le ha interesado el curso y seguiré posteando distintas canciones de Charlie para seguir con el aprendizaje. Nos vemos.